El campo de la denominada ufología se nombra abducciones al supuesto acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Allí los estudian, les implantan extraños objetos. Sus objetivos son incomprensibles y sus víctimas se reparten por todo el mundo: China, Rusia, Estados Unidos, Chile o Brasil. En 1995, en Kadima, Israel, una mujer de 40 años se despertó a causa de unos ruidos procedentes del salón de su casa. Caminó de puntillas hasta la puerta de la habitación y vio una extraña criatura. Su apariencia era humana, pero medía más de 2 metros de altura. Iba enfundada en un mono plateado y se desplazaba flotando en el aire. Su rostro, de pequeña nariz y ojos muy grandes, era anormalmente redondo. El ser atravesó la pared de la casa y se dirigió hacia el jardín. Más tarde, la testigo comprobó que sobre el césped había un círculo de casi 5 metros de diámetro que contenía una sustancia roja y un puñado de piedras transparentes. La primera fue identificada como cadmio y la segunda como cristales de silicio en estado puro. Este es uno de los múltiples casos que se conoce de los visitantes de habitación. En 1995 hubo una intensa oleada ovni en Israel. Incluso la policía fue testigo de la aparición de naves y humanoides gigantes. A veces aparecían envueltos en una especie de niebla y vestidos con una ropa de apariencia metálica. Dejaron numerosas huellas y el ejército israelí investigó los hechos, pensando que pudiera tratarse de terroristas. Alguna de las pisadas de estos seres tenía una profundidad de hasta 35 centímetros, equivalente a la presión de una tonelada. Curiosamente, casi todas las apariciones se produjeron los sábados por la noche. En 1996 se grabaron 15 vídeos de ovnis. El más espectacular, grabado en Hamata Raya, muestra un objeto volador con aperturas semejantes a ventanas. El tiempo perdido, según Bud Hawkins, uno de los más reconocidos expertos en abducciones, los casos de secuestros de humanos por EVEs, entidades biológicas extraterrestres, se producen cada vez en mayor número. De la encuesta que él realizó entre 6.000 estadounidenses, Hawkins dedujo que existía un porcentaje de un 2% de supuestos abducidos. Extrapolando los datos, se llegaron a la cifra de 5 o 6 millones de abducidos solo en Estados Unidos. Este experto cree que los EVEs vienen a la Tierra en busca de material genético humano, con el fin de restaurar su raza agonizante. En su libro, Hawkins recoge las investigaciones que realizó sobre más de 200 abducciones de los últimos 20 años. Uno de los casos más espectaculares fue el de Linda Cortill, ocurrido en pleno centro de Manhattan, Nueva York. Lo más sorprendente de este secuestro es la asistencia de varios testigos que en el momento del suceso aparentemente estaban incomunicados entre sí, ya que en la mayoría de los casos el abducido se encuentra solo en el lugar de los hechos. Hawking dijo: "Hubo unos 20 testigos e incluso una mujer me escribió diciéndome que su coche se paró sobre el puente de Brooklyn en la noche del 30 de noviembre de 1989. Mientras observaba un ovni de color rojo anaranjado que arrojó un haz de luz azul y blanco sobre el edificio donde vivía la abducida Linda Cortill. Luego vio lo que parecía ser 4 bolas difusas flotando hacia el ovni. Una de ellas era Linda".
Un mismo esquema de los hechos se repite casi siempre. Aparece una luz fantasmal junto a una carretera o en plena ciudad. El motor de los vehículos se para y aparecen criaturas semejantes a seres humanos, pero de pequeño tamaño y gran cabeza, que le hacen a la víctima exámenes físicos y manipulaciones quirúrgicas. Un término frecuentemente utilizado por la ufología, especialmente después de los estudios de Hawking, es el missing time, el tiempo perdido. Se suele recurrir a la hipnosis para que los testigos puedan recuperar ese tiempo perdido, pero se plantean muchas dudas acerca de la eficacia de este método. Muchas veces la hipnosis hace despertar al sujeto unas ilusiones que responden a deseos personales, ya sean conscientes o inconscientes. Experimentos con ADN. Algunos de los implantes extraídos por Sims y Leir se hallaban bajo la piel de sus pacientes. No había una respuesta inflamatoria a dichos implantes, algo totalmente anormal puesto que se trataba de un cuerpo extraño en el organismo. El tejido que los envuelve es de tipo nervioso y el núcleo del implante es a veces metálico y fuertemente magnético. En otras ocasiones se trata de materiales de origen meteorítico. Algunos están ligados a un nervio principal e incluso recubiertos por una membrana negra y fuerte, que según los análisis está compuesta por hemosiderina, una especie de proteína de la sangre. ¿Cómo explicar esa ausencia de rechazo de cuerpos extraños? Sims tiene una teoría. Quizá el material biológico que recubre el cuerpo principal del implante contenga ADN del mismo abducido. Los EVEs pueden haber extraído material genético del paciente y haberlo sometido a un caldo de cultivo para fabricar la capa que recubre el implante, de forma que no existe rechazo. La sociedad de EVEs sería muy aburrida para nosotros, sin diversiones, sin música y sin arte, sin alegría de suma. Así lo piensa David Jacobs, uno de los más prestigiosos estudiosos de abducciones de Estados Unidos. Sus afirmaciones se basan en su teoría de la sociedad telepática, integrada por nuestros visitantes extraterrestres. En el 95% de las abducciones, la comunicación entre el secuestrado y los EVEs se lleva a cabo por medio de telepatía. Una sociedad telepática supondría la supresión de la privacidad del individuo, pues todos o casi todos se enterarían de lo que pasa por la mente de los demás. A raíz de ello, las cualidades personales mermarían. Habría más uniformidad en el comportamiento del individuo y menos satisfacción personal. Se puede constatar que los actos de los EVEs secuestrados son fríos, sin pasión. Parece ser que están concentrados solamente en el análisis clínico de los secuestrados. A veces intentan eliminar el dolor del paciente, pero no sabemos si lo hacen por compasión o para evitar que el estrés producido al abducido perjudique el resultado de sus experimentos. El comportamiento de los EVEs es comparado por Jacob al de ciertos insectos de vida colectiva, como las abejas o las hormigas. Es probable que entre ellos el grupo sea más importante que el individuo. Tal vez el bien y el mal, como nosotros los entendemos, no existan para los EVEs. Muy rara vez, según demuestran las experiencias de los abducidos, estas criaturas manifiestan sus sentimientos. Al faltar una expresión de individualidad, está también ausente del sentido del amor hacia sí mismo y hacia los demás. Sus rostros son inexpresivos y no emplean una gestualidad facial o corporal como nosotros. La ironía, el sarcasmo o las variaciones del tono de voz
en consecuencia, no existen en la sociedad telepática. Pueden irritarse, pero no enojarse profundamente. Es posible que tengan relaciones sexuales con el abducido, pero nunca expresan amor. Solo es un acto mecánico de carácter reproductivo. Queda claro que esta sociedad alienígena está orientada hacia el trabajo y el grupo. Indicios que nos podrían indicar un caso de abducción. El tiempo desaparecido. Una brecha en la memoria podía significar que una persona ha sido raptada y fue obligada por sus raptores extraterrestres a olvidar la experiencia. Terror irracional. Se dice que el pánico asalta a los secuestrados cada vez que se acercan a determinados lugares. Ven un helicóptero que se cierne sobre ellos o se encuentran en otras situaciones que recuerdan el trauma reprimido. Pueden reaccionar con ansiedad a películas, a crónicas periodísticas y libros que traten de los ovnis y de encuentros con Eves. Desórdenes nocturnos. Los supuestos secuestrados pueden tener dificultad para conciliar el sueño y es frecuente que solo logren un sueño muy ligero. Muchos sueñan con naves espaciales o extrañas criaturas. Algunos, inexplicablemente, se despiertan noche tras noche a la misma hora. Hemorragias. Al despertar, algunos se encuentran con sangre en su almohada. ¿Podría ser un efecto residual de la implantación o la eliminación quirúrgica del aparato de rastreo colocados por los EVEs en las narices u oídos? Los secuestradores descubren también enigmáticas marcas en su cuerpo. Pueden ser pinchazos, heridas punzantes o raspones.